Hello, good morning, dear students. How are you? Fine. ¿Y los demás? ¿Qué? ¿Bien? ¿Mal? Dígame por lo menos, muérase, profe, algo. Porque entonces... Bien, I hope you're doing well. I hope you have had a very good weekend. ¿Quién llegó hace poquito que no lo vi? Moya y Montana Cero. No, ya había llegado. ¿Cerquera? No, no, ya había llegado. So let's wait some minutes for the rest of your classmates. Okay, welcome to everybody. Please let your cameras open. Let your cameras open and start with the class. Turn on your cameras, otherwise I'm going to put you in the waiting room. Prendan las cámaras, de otra forma pues simplemente los dejo en la sala de espera. ¿Listo? Chicos, a no ser que tengan algún impedimento, me lo escriben por favor al chat, ¿vale? Algún impedimento, ya sea técnico o por algo parecido. ¿Listo? Sofía Parrado, Cerquera Álvarez, también para ustedes. Thank you.
Thank you, thank you. Para ustedes también. Así que porfis, 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 enciendan cámaras. Álvarez y Parrado. ¿Ustedes conocen algún Alejandro Buitrago? ¿Es nuevo o algo? Sí, es Hernández. Es Hernández, que tiene otro nombre. Ah, listo. Gracias. Bien. Perfecto, perfecto. Ok, ahora sí, empecemos con la clase. Let's start by working on the idiom of this day. Bien, ustedes que tienen una memoria mejor que la mía, porque mi memoria no es que sea tan buena que digamos. ¿Me recuerdan en cuál íbamos? Si este ya lo habíamos hecho o no. Ese no lo hemos hecho. Pero... Ese no. Listo. Este ya, este de acá. Ese easy go, easy, ese sí. Easy come, easy go. ¿Ya lo habíamos hecho? Ah, listo. Entonces, permítame, hago una pequeña modificación acá. Y ya. Ya les muestro. Bien, ahora sí. Bien, dice, perdón. He who loves last loves best. This is the first idiom of today. And it is used to say that even if someone is not successful, now he or she will succeed or be the winner in the end. Example, he may have won this round, but I'm going to come back with a vengeance in the final. He who loves last loves longest. Yeah. So this is an idiom that you could use in order to say that at the end or at the final part of something, yeah, you are going to be the winner, even if you are not successful at the first time. Este idioma lo usamos para referirnos a algo de lo cual, si por ejemplo nosotros no somos ganadores o no somos exitosos al principio, ¿sí? Al final siempre nos va a salir las cosas bien, ¿sí? Entonces, ¿cómo creen que podrían traducir este idioma al español? El que ríe de último ríe mejor. Exacto, muy bien, perfecto. Perfecto, el que ríe de último ríe mejor, eso es, básicamente. Este es un poquito más difícil de entender, también se pueden guiar por la imagen que está ahí. Dice, money makes the world go around. And this is to be of critical or integral importance to the ordinary operation or of life of or the world at large. Sometimes used hyperbolically. This means that money always makes the people run or makes the world go round. Yeah, the money is something very important for the life, even if you are not, if you don't have money or you don't need much money. Yeah, this is important for your life or the life of the person that are around you. Example, it is certainly no exaggeration to say that money made the world go around and that modern economies could not function without money. So what do you think is this idiom in Spanish? Is the translation of this idiom? Money
El dinero, hace que el mundo gire. Sí, puede ser. Pero hay otra forma más divertida de decirla, de decir esto mismo, pero como de colombianizar más o de decirlo de una forma más como chévere, como más divertida, cómica. ¿Sí? Y vean el ejemplo del perro. Vean el ejemplo del perro. Supongamos que a ese perro le ponemos acá, a ver, le ponemos mucho dinero, mucha pasta. Y entonces el perro va a bailar. ¿Cómo sería ese dicho? Ahí les doy la pista. El dinero. Por la plata baila el perro. Eso es, perfecto. Por la plata baila el perro. Y ese es el idioma que prácticamente sale de acá. Money makes the world go around. ¿Sí? Puede ser traducible, sí señor, como lo estabas diciendo eso. El dinero hace que el mundo gire. ¿Sí? Profe, o el mundo gira alrededor del dinero. Pero también podemos decirlo como por la plata baila el perro. Dime, Gabriela. Que hay una canción que se llama así. ¿Cómo? Por la plata baila el mono. ¿Sí? Es un merengue. Sí, vea, pues, no lo había escuchado. ¿Por la plata baila el mono o el perro? No sé. Creo que yo lo he escuchado es como con el perro. Por la plata baila el perro. Y por eso me pareció pues prudente colocar esta imagen para que se hiciera como una semejanza. Bien, listo. Entonces, ¿entendido los idiomas de hoy? Yes, of course. Bueno, chicos, bueno, si mal no recuerdan, nosotros estábamos viendo una temática que era el uso del will para futuro. ¿A ustedes no les quedó muy difícil entender que para usar este will simplemente tenemos que poner un verbo, un sujeto, más el will, más un verbo, y así podremos tener una frase concluyente, ¿sí? Que nos expresa futuro. Entonces, por ejemplo, si vamos a decir, she will be a doctor, estaremos hablando de cosas a futuro. She will be a doctor. Ella será una doctora. O they will carry the bag. Ellos llevarán la maleta, ¿sí? Entonces, siempre podemos usar este will más un verbo para expresar futuro. Ahora, no solamente podemos expresar futuro usando este auxiliar will. También podemos usar una expresión que se llama be going to. Esta be going to es similar a will en cuanto al uso, más no en la estructura que se utiliza. ¿Por qué digo que es similar al will en el uso? Simple y llanamente porque también expresa futuro. Cuando nosotros vamos a decir, por ejemplo, yo voy a comprar un martillo. Yo voy a comprar un martillo. I am going to buy a hammer. ¿Sí? Entonces, yo estoy expresando que quiero hacer algo a futuro. ¿Bien? Cuando yo digo, I will buy a hammer, prácticamente estoy diciendo lo mismo, solo que de otra forma. Yo compraré un martillo. ¿Listo? Son dos tipos de expresiones que se usan de forma similar y que se usan para ambas para expresar el pasado. ¿Bien? Ahora vamos a ver lo que es las pequeñas diferencias que hay entre uno y otro y lo que es la diferencia estructural como tal. ¿Listo? Entonces, este tema se llama Future with Be Going To. Va de la mano con el otro tema. Se usa para expresar intenciones. She is going to be a professional dancer. Ella va a ser una bailarina profesional. Para predicciones. It's going to snow soon. Va a nevar pronto. Para comandos, o sea, para reglas, para imposiciones. You are going to pick up all your toys right now. Vas a recoger todos tus juguetes justo ahora. Bien, entonces,
En cuanto a su estructura y en cuanto a su formación y conjugación, tenemos algo que, si bien no es muy complicado porque ya hemos visto verbo to be, ¿sí? Puede que los confunda un poco. Bien, cuando hacemos este tipo de oraciones, como lo vimos anteriormente, nosotros utilizamos algo que es going to, pero antes de ese going to va el verbo to be. ¿Se acuerdan del verbo to be? I am, you are, she is, he is, it is, we are y they are. Básicamente ese es el verbo to be, ¿sí? Del presente simple. Ahora, con este going to también usamos ese verbo to be. Lo usamos de la siguiente manera. Si yo voy a decir algo como voy a comer una ensalada o voy a comer ensalada, lo digo de la siguiente manera. I am going to eat salad. Yo voy a comer ensalada. ¿Listo? Si por otro lado vamos a decir algo como tú vas a comer ensalada, sería you are going to eat ensalada. ¿Sí? En este caso, you llevaría are como cuando usamos el verbo to eat. Tú eres feo, tú eres lindo, tú estás en Canadá, you are in Canada, you are ugly, you are pretty. ¿Sí? Ahora, con el he lo usamos con is, así como siempre lo usamos en el verbo to eat. He is going to eat salad. Él va a comer ensalada. Prácticamente eso significa ir a. Va a, voy a, ellos van a, etc. She is going to eat salad. Ella va a comer ensalada. It is going to eat salad. Va a comer ensalada. O we are going to eat salad. Nosotros vamos a comer ensalada. O they are going to eat salad. Ellos van a comer ensalada. Bien, hasta ahorita esta forma afirmativa es la más importante de aprender porque es con la que vamos a usar la mayoría de las oraciones. Para las negativas simplemente tenemos que ponerle un not después del verbo to be. I am not, you are not, he's not going, she's not going, it is not going, we are not going, they are not going, etc. ¿Listo? Entonces complementamos la oración con el eat salad, por ejemplo. O podemos usar otro verbo como por ejemplo, tú no vas a... tú no vas a ir a la fiesta. You are not going to go to the party. ¿Listo? En el caso de las oraciones interrogativas o cuando vamos a hacer preguntas, mejor dicho, ponemos el auxiliar, que en este caso es el verbo to be, am, is o are, al principio de la oración. Y decimos oraciones como, am I going to eat salad? ¿Voy yo a comer ensalada? O, are you going to eat salad? ¿Vas tú a comer ensalada? O, is he going to eat salad? ¿Va él a comer ensalada? Is she going to eat salad? ¿Va ella a comer ensalada? Y así sucesivamente con cada una de las conjugaciones, ¿listo? De los sujetos. También tenemos la correspondiente pregunta. Si a ti te preguntan, are you going to eat salad? ¿Vas a comer ensalada? Tú respondes algo como, yes, I am, no, I am not. O yes, you are, no, you are not. O si le preguntan por alguien más, por ejemplo, le preguntan ahí por Simón. Entonces, is Simón going to eat salad? Yes, he is, no, he is not, etc. ¿Listo? ¿Entendido hasta acá, chicos? Sí, señor. Sí, señor. Sí. Si no han entendido, por favor, háganmelo saber para yo, pues, explicar alguna parte que se les haya quedado perdida o no entiendan. ¿Listo? Bien, bueno, en cuanto a going to, no habría mucho más que explicar aparte de lo que ya expliqué, así que miremos una conversación normal utilizando going to. Entonces, acá hay una pregunta que dice, are you going to the party on Saturday? ¿Qué quiere decir acá? ¿Qué es lo que traduce? Que si vas a ir a la fiesta el sábado. Perfecto. Entonces, ¿vas a ir a la fiesta el sábado? ¿Qué responde? I was thinking about it. Are you? Yo estaba pensando sobre eso. ¿Tú también? Yeah, I heard it's going to be a lot of fun. Entonces, sí, yo escuché. Ese it's going to be a lot of fun, ¿cómo lo traducirían? Va a ser muy divertido. Perfecto, va a ser muy divertido. Really? Well, what time does it start? ¿De verdad? Bien, ¿y a qué hora empieza?
It starts at 8 p.m. and I really think you should go. Empieza a las 8 p.m. y realmente creo que deberías ir. Well, who else is going to be there? Bien, ¿quién más is going to be there? ¿Qué significa is going to be there? ¿Quién más va a ir a la fiesta? Listo, entonces, ¿quién más va a ir a la fiesta? Perfecto. Listo, acá dice también, everybody from school, todo el mundo del colegio. How do you know it's going to be so fun? ¿Cómo sabes? ¿Y qué es lo que traduce esto? It's going to be so fun. ¿Cómo sabes que va a ser divertido? Perfecto, ¿cómo sabes que va a ser muy divertido? This party is going to have a DJ, food and drinks. Translation, please. Traducción. ¿Lo puede repetir, por favor? Va a tener un DJ, comida y... Bien, this party is going to have a DJ, food and drinks. Esta fiesta va a tener un DJ, comida y bebidas. Wow, that sound like it's going to be fun. Eso sí suena a como que va a ser muy divertida. So, am I going to see you at the party? Así que... Am I going to see you at the party? ¿Qué significa esto? Traducción. Te veré en la fiesta. Te veré en la fiesta. Muy bien. Te voy a ver en la fiesta. Así que te veré en la fiesta o te voy a ver en la fiesta. Ambas pueden ser traducidas de la misma manera, pero tratemos de diferenciar el I am going to como ir a o voy a y el will como, por ejemplo, vamos aquí a dejar dos frases. ¿Listo? Dos frases, pero saco un espacio en blanco. Listo, entonces, ¿voy a verte en la fiesta? Sí, yo estaré allí. Listo, terminamos esta parte. Ya les explico aquí para diferenciar uno del otro. Bueno, ya hacemos estos ejercicios también. Bueno, acá les voy a explicar aquí chiquitico. Dice, voy a estar en la fiesta. Una forma de decir voy a estar en la fiesta es I am going to be in the party. Y la otra sería decir, I will be at the party. Aquí es at the party. ¿Listo? ¿Ven la diferencia entre ambas? I am going to be at the party. Voy a estar en la fiesta y I will be at the party. Estaré en la fiesta. ¿Listo? Es una cuestión de que puede que tú traduzcas esta como yo estaré en la fiesta y esta como yo voy a estar en la fiesta. Pero tratar de diferenciar las dos de esta forma. Una traducible como yo voy a estar y la otra traducible como yo estaré. ¿Listo? ¿Garrett? ¿Entendido? Sí, señor. Bien, perfecto, chicos. Sí, señor. Muy bien. Entonces, acá hay unos pequeños ejercicios que dicen it is going to rain. Vamos a completarlos. Entonces, they, stew significa... filete, carne. Entonces, para decir ellos van a comer carne, ¿cómo lo diríamos? ¿Cómo completaríamos acá? They are going to eat stew. Listo, hasta ahí. They are going to eat stew. ¿Listo? Para las personas que participaron, bien. Positive points. And por acá, ¿cómo diríamos? Yo voy a usar zapatos azules esta noche. I am going to wear blue shoes tonight. Perfecto. Entonces, I am going to wear. Aaron, que me escribiste aquí en el chat, hay una parte que dice I going to wear. ¿Listo? Pero tú... Sí. Te faltó Lan, entonces no olvidar poner siempre el verbo to be. Me preguntan por las medallas, ya esta tarde yo creo que se las asigno, es que siempre me demoro mucho, ya se las asigné a los otros grados, solo me falta sexto, uno y séptimo dos. Por acá, ¿cómo dirían entonces? Nosotros no vamos a ayudarte. We are not going to help. Muy bien, chicos, muy bien. We are not going to help you. Perfecto. We are not going to help you. ¿Ustedes ya vieron este tema antes, no?
No, señor. ¿No? No, señor. ¿Ni en grados anteriores? ¿Ni en sexto, ni en séptimo? No. Ve, ni en sexto, ni en quinto, ¿no? Bueno, sé que este tema se empieza a ver como desde tercero, cuarto. Desde cuarto, quinto, más o menos. Pero igual no es tan difícil de entender porque ya han visto verbo to be. Y tampoco les ha quedado tan difícil a algunos. Falta preguntarle a otros a ver qué tal. Bien, por acá en la quinta, ¿cómo colocarían? Jack no va a caminar a casa. Is not going to walk. Is not going to walk. Perfecto. Jack is not going to walk home. Para hacer una pregunta que diga, ¿vas a cocinar la comida? ¿Cómo la dirías? Are you going to cook dinner? Perfecto. Are you going to cook dinner? ¿Vas tú a cocinar la comida? Por acá, Sue no va a compartir sus galletas. La envidiosa. Entonces, ¿cómo diríamos eso? Sue is not going to share. Share her biscuits. Very good. Muy bien. Acuérdense que también hay otra forma de poner y es con la apóstrofe. Sue isn't going to share her biscuits. Sue no va a compartir sus galletas. ¿Listo? También puede ser usada de esta forma. ¿Cómo colocaríamos acá en forma de pregunta que si vas a decir, ellos van a dejar la casa? ¿Ellos van a dejar la casa? Are they going to leave the house? Perfecto, le están cogiendo re rápido. Are they going to leave the house? ¿Va ella a ser parte en el concurso? Is she going to take part in the contest? Listo, ya que la están tomando tan rápido esta lesión, voy a enseñarles una cosa que se usa más que todo en el lenguaje hablado. Ellos por lo general no dicen going to, sino usan una expresión que es gonna. Esto no se usa en el lenguaje escrito, pero sí se usa mucho en el lenguaje hablado. Is she gonna take part? Is she gonna take part? Sería lo correcto decir así. Es como unir la palabra going to, dicha de forma rápida, ¿sí? Y expresarla como en forma de gonna. Is she gonna? She gonna take part? She gonna take part in the contest? Dale, no hay problema. Y por último dice, no voy a gastar mi verano afuera en el extranjero este año. ¿Cómo lo colocarían? Usando el lenguaje informal, o sea, el lenguaje hablado. I am not gonna spend my holiday abroad this year. Perfecto. I'm not gonna spend. Perfecto, perfecto. Muy bien. Muy bien, chicos. Qué fácil están tomando este tema. Perfecto. Bueno. Vamos a hacer ya esta vez. Yo creo que ustedes pueden hacerlo prácticamente por su cuenta. Necesito también que las personas que no habían participado o no han podido participar empiecen a preguntarme también por si no han entendido, por si no han entendido algunos ejercicios, no han entendido algunas fórmulas para que pues yo pueda ayudarlos en este caso, ¿sí? Otra cosa que les iba a decir, se me olvidó lo que les iba a decir. Bueno, en todo caso, vamos a hacer esta actividad que se encuentra acá. DBA. Ah, ¿que quiere que les muestre las notas que sacaron en la evaluación? Sí, profe, las notas. Sí, profe. Ah, listo. Entonces yo se las muestro en un momentito y ahorita en la segunda hora hacemos esta actividad. No hay problema. ¿Ya vieron las de las otras materias? Sí, señor. Ah, qué bien. Vamos entonces a analizar bien las de inglés. Ustedes son 7-2.
Ok, qué bien inglés. Resultados pésimos. No de todos, pero sí de la mayoría. Sí, digamos que se mantiene un promedio general muy bajo, la verdad. No hay muchos estudiantes que, digamos, puedan destacar lo suficiente en esta área. Sí, y es algo que no debería pasar, pero está pasando. Bien, entonces, ¿puedo ir leyendo cada uno? ¿Sí o no? ¿O simplemente sí, señor, van a ver? Listo, entonces, acero, Dana, 3, 2. Recuerden que para haber pasado, pues significa, tendrían que haber sacado 3, 5, ¿no? Como nota mínima. Dime. ¿O definitiva? No, esta no es la definitiva. Esta es la nota de la evaluación final. ¿Listo? Que se va a sumar a las demás notas que ya tengo por acá. Una recomendación. Ah, sí, eso era lo que les iba a decir antes de que se me olvidara, se me fuera la paloma. Una recomendación. Ya estamos en cuarto periodo, chicos. Y muchos estudiantes ni siquiera me enviaron esas tareas que nosotros hacemos aquí como actividades de clase. Y yo también las estoy calificando. Hay una parte entera que cuesta el 25% de la nota, ¿sí? Cuesta 25% porque son tareas que nosotros decidimos hacer y que decidimos que van a costar más o van a tener un porcentaje mayor por eso mismo, por el hecho de ser tareas que se desarrollan desde casa o algo así. Entonces, siempre hay un porcentaje amplio que no me entregó nada, que desde prácticamente que estaban trabajando con el profe, ¿cómo se llama? Javier, ¿sí? No me entregaron nada, ¿sí? Entonces, un reporte que también, esta nota no es que les ayude mucho para eso, para pasar. ¿Listo? Entonces, bueno, les voy comentando. Entonces, a 0, 3, 2. Ana Gabriela, 3, 7. Samuel Álvarez, 1, 7. Ballesteros María José, 2, 7. Barón Juan José, 3. Bedoya, 4, 7. Excelente nota. Cerquera, 3, 5. Chávez, 2, 7. Jengel, 2.2. García, 3.5. Hernández, 3.7. Hoyos, 3. Lascarro, 3.7. Malagón, 2.5. Martínez, 3.5. Mogollón, 3. Moya, 3.5. Muñoz, 2. Ortiz, 2. Parrado, 2.2. ¿Qué dicen examen? ¿Son de otras materias, verdad? Sí, sí, sí. Piñeros, 5. Uy, excelente nota, Piñeros. Prada, 3.7. Dime. Esa es la nota de la evaluación que se hizo por GIP. Por GIP, GIP. Exacto. Prada, 2. Rodríguez Murillo, 3.7. Rodríguez Sofía, 3.5. Rubio Mariana, 3.2. Santa María Aran, 3.5. Serrano Mariana, 4. Buena nota también. Torres, 2.5. ¿Listo? Si ven los promedios, a veces no pasan ni siquiera de la nota buena, que es 4, ¿listo? Entonces, vamos a ver cómo mejoramos a esos chicos, porque de verdad no sé qué es lo que pasa. En este caso, pues, no sé si es adaptarse un poco a la evaluación, porque es que la evaluación también no la propongo yo, la propone el profe Hyper. Miramos estándares, miramos, revisamos a ver si se adaptan a los dos grupos y finalmente damos el veredicto de que sí presentamos la evaluación para ambos grupos. ¿Sí? Pero como los dos trabajamos los mismos temas, entonces no hay ningún problema. Entonces no sé si ustedes tengan algo que decir de eso. ¿Qué pasó ahí? Hay estudiantes que pues, de pronto sí se esperaba una mejor nota y no pudieron por alguna razón. ¿Qué pasó? El tiempo, no sé. No entendían nada. ¿En qué fue lo que más les fue mal, chicos? ¿Alguien por ahí que me diga? En las cosas de los semáforos y las cosas de tránsitos. Ah, bueno, avisos. A mí se me complicó la lectura, profe. La lectura, los avisos. Muy confuso. ¿En qué fue confuso? Explícate, please. En la lectura, porque yo pensaba que iban en orden, que primero era la...
Que la primera A, esta era el primer... Eso es un buen aporte. Buen aporte porque tiene que ver o influye mucho con la fluidez en la que estamos nosotros leyendo algo, ¿no? O sea, no es lo mismo que nosotros estemos leyendo un texto y salga la pregunta que debería ser la 5, ¿no? O que está por allá y luego nos devuelvan otra vez al texto. Sí, puede ser una influencia ahí y pues en ese caso tendríamos que hablar con los gestores de las evaluaciones GIP, pues porque ahí los profes no es que tengamos la culpa, sino que nosotros elaboramos las evaluaciones basándonos en lo que tienen los estándares del ICFES y cómo evalúan ellos, que ellos lo hacen así poniendo una imagen de qué quiere decir esta imagen, todo ese tipo de cosas son como evalúan ahí en el ICFES, ¿sí? Pero en este caso, GIP, ¿qué hizo? Desorganizar un poco todas las oraciones, pues para evitar el problemas de copia, ¿sí? Entonces, digamos que eso pudo haber representado un problema como en la fluidez, en la continuidad en la que ustedes leían y los pudo afectar. También el estrés juega mucho ahí en este caso. ¿Sí? Entonces, esto es un factor que me gustaría hablar en reunión con los profes de inglés y todo para ver cómo lo mejoramos. Me comentaban acerca de las imágenes. Listo. Entonces, en este caso, yo creo que sí faltaría más. Si se puede hacer más quizzes o hacer más este tipo de actividades, pero que tengan ese tipo de preguntas, como de imágenes. ¿Sí? ¿Cómo puedes interpretar esta imagen? De pronto, de esta forma, ustedes se vayan adaptando más a este tipo de preguntas que salen en GIP. Me comentaba Hernández también y Lascarro acerca de la lectura, ¿no? Puede ser un factor importante el hecho de que mucho del vocabulario que aparecía ahí no lo conocían, ¿sí? Porque por estructura yo creo que no hay tanta preocupación, pero sí por el vocabulario que se maneja en este tipo de evaluaciones, ¿sí? De ustedes... Digamos, ¿qué les parece? ¿Si tuvieron un manejo muy amplio de vocabulario o de verdad no entendieron nada en ese caso? ¿O se les complicó? ¿O cómo les fue en este aspecto? Había cosas que no entendía, pero ahí cogí las palabras que yo medio entendía y empecé a armar como un texto con mi cabeza. Y ahí lo que entendía, respondí las preguntas. Muy bien, Bedoya. Mire, lo que dice Bedoya es muy cierto y es que nosotros tenemos que... Si no conocemos una palabra, tratar de asociar las palabras que estén alrededor con esa misma palabra para darle un sentido al texto, ¿sí? Porque si nos bloqueamos de una vez con una palabra que no conozcamos, ahí nos va a ir mal en toda la evaluación. Entonces, son consejos que les doy y que deben aplicar ya para futuras evaluaciones. Nos vemos ahorita, ¿listo? Vamos a hacer la pausa activa. Ahí.